Y se confirmaron los últimos jurados de The Voice Chile, el próximo programa Busca Talentos de nuestro canal. A continuación, uno de ellos quiere darles un mensaje. Convertir en respiro los mismos momentos, anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Hola, soy Franco Simone y me estoy preparando para darlo todo por encontrar a la mejor voz en The Voice Chile. Quiero que se respire este mutuo amor. Estoy seguro que encontraré tantísimos talentos durante toda la programación de The Voice Chile. The Voice Chile. Repito, The Voice Chile. Chao. Los años míos, cuando nos juntábamos en el colegio, siempre colocábamos la radio y los poníamos a escuchar sus canciones. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. O tu permé, creo que era una de las canciones de cuando uno iba al colegio y te la dedicaban y no tenía idea ni qué significaba. Pero con el tiempo ya entendiste, pero ya era tarde. De Europa al mundo, así el poeta de la canción italiana disparó su carrera. En Latinoamérica, eso sí, fue otro tema el que masificó su estilo. Quiero que se respire este mutuo amor. Un amplio repertorio para una carrera que cumple 43 años y de la que Chile ha sido parte. Tan solo días, el silencio, las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Año 1979, Franco Simone debuta en el Festival de Viña del Mar. Volvería después, cantando uno de sus hits con una de nuestras voces más queridas. Calidad de las canciones. La interpretación, una voz cálida, agradable, romántica. El mensaje de las canciones también le interesa a la gente. Yo creo que todos esos elementos unidos, además de la simpatía que tiene, hace que la gente lo prefiera. Ahora se prepara para un nuevo desafío, buscar la mejor voz de nuestro país en The Voice Chile. Estoy seguro que encontraré tantísimos talentos durante toda la programación de The Voice Chile. The Voice Chile. Repito, The Voice Chile. Chao. El italiano se suma a esta experiencia, al igual que el chileno Álvaro López, un ex Búnker. Del rock al romanticismo, distintos géneros que se unen para encontrar los mejores talentos de nuestro país. Ya vemos nuevos jurados en el programa The Voice Chile que está preparando nuestro canal. Lo recoge justamente el diario El Mercurio. Se trata de Franco Simone y Álvaro López. Los nuevos jurados de este programa de talentos. Mañana llega a Chile el intérprete de Respiro. Justamente estamos escuchando esta canción. Y llega a grabar el spot oficial de The Voice. Soy Franco Simone. Y a realizar las audiciones. Fíjate que es un programa bien entretenido. Las audiciones son a ojos cerrados. Vale decir, el jurado va a escoger a los participantes y no va a conocer la figura de la persona. Solamente va a escuchar la voz. El que tenga buena voz va a participar. Y el ex Búnker también se incorpora a este programa de talentos que dice acá el diario El Mercurio. El canal, nuestro canal, evalúa el estreno del espacio entre mayo y julio. Franco Simone y Álvaro López se suman entonces a Luis Fonsi y a Nicole como los jurados de The Voice. Y también la cuarta lo consigna, Franco Simone le da un respiro por la canción, el juego de palabras, a The Voice y también cómo serán los profes. Va a ser Nicole, Luis Fonsi y Álvaro
López. Así que, la verdad, que se viene bueno de Boys, ¿no es cierto? Buen exigente jurado. Ahora hay que ver cuáles son las sorpresas de los talentos que se van a presentar en The Voice Chile. Gracias, Germán, por acompañarnos. Que estén bien. Ya. Muy, muy contento de no ver los que cantan, porque siempre, toda mi vida, durante toda mi vida, luché contra la apariencia del mundo del show. Yo mismo pienso haber llegado ahora a una conciencia de mis propias posibilidades que nunca he tenido en mi vida, porque decía siempre que tengo ojos verdes, que vengo bien a la televisión, y esto era contra el juicio que daban mis canciones. Ahora me parece que con el tiempo se ha demostrado que canciones como Tú Siempre Tú, Paisaje, Río Grande, no sé, Respiro, eran canciones. Porque cuando yo cantaba, decía, mira, este vende discos, cualquier le gusta a la chica, tiene los ojos verdes. Entonces, para mí, escuchar una voz sin mirar a la cara es lo ideal que estaba esperando desde más que 40 años. Los mejores talentos musicales de nuestro país medirán pronto sus fuerzas en The Voice Chile. Hoy sus futuros coaches conversaron por primera vez con la prensa sobre este desafío. Su desafío es difícil, encontrar la voz de Chile, y el talento puesto a prueba tiene a estos cuatro coaches en constante aprieto. Somos simplemente guías de la forma más humildemente posible. Guía de nuestros colegas músicos. Hemos logrado un compañerismo. Necesitamos ponernos más rivales de repente, que nos cuesta, pero lo hemos pasado muy bien. De los 8.000 inscritos, solo 160 pasaron la prueba, y por estos días ellos conocen sus voces en las primeras audiciones. Sí, solo sus voces. Es una locura, porque uno dice, ¿qué me voy a esperar si aprieto el botón? Como bien dijo Nicole, hay participantes que nos los hemos peleado a muerte. Yo soy muy, muy contento de no ver los que cantan, porque siempre, durante toda mi vida, luché contra la apariencia. Es un formato donde no importa cómo eres, no importan tus rasgos físicos, lo que importa es tu talento vocal, es tu interpretación, y eso es lo que nosotros estamos premiando a través de nuestro programa. La música regresará a la televisión con audiciones a ciegas, para después pasar a una etapa de batalla de talento y finalmente galas en vivo. Todo para descubrir a la voz de Chile. Primeras risas, bailes y encuentros, luego del tan esperado anuncio de los coaches oficiales. Finalmente, The Voice Chile ya reunió a sus entrenadores, un paso crucial para el camino que tomará uno de los programas de talento más populares, donde la voz no solo está en competencia, sino que también sus entrenadores. Nos vamos a pelear a muerte, pero con el corazón en la mano, ¿no? Porque al fin del día lo que queremos es buscar la mejor voz de Chile. Lo vamos a hacer juntos y va a haber una dinámica muy, muy divertida. Tenemos una gran responsabilidad de coachear, de encarrilar a los chicos. Aquí hay una variedad, el galán romántico, el galán europeo, el galán más rockero. Yo estoy feliz, pero debo decir que aquí la fuerza femenina va a dar que hablar en The Voice. Un equipo que se completa con la llegada del ex Bunker Álvaro López y de la leyenda italiana Franco Simone. El resultado, cuatro músicos, cantantes, artistas y entrenadores con estilos diferentes, listos para encantar y representar al público chileno. Yo vengo de alguna u otra forma también a aprender de todo ello, y a buscar una voz, al menos de mi parte, buscar una voz que no escuchamos mucho en estos programas, y buscar esa voz que te haga sentir especial. Somos amantes de la música, somos polifacéticos, dentro de mí hay un rockero también, hay un romántico, y dentro de todos nosotros tenemos diferentes gustos, además de lo que hacemos, y lo importante es eso, es encaminar
a cada voz por el camino que nosotros pensamos es el correcto. Espero que el programa me permita, de vez en cuando, de cantar juntos alguna cosa antes de pelear. Después nos llegaremos al odio. Pero antes quiero cantar un poco con ella, un poco con él, un poco con él. Competencia ardua entre estos cuatro coaches, quienes no tienen permiso para conocer a los 160 seleccionados y que recién lo harán la semana cuando comiencen las primeras grabaciones de las audiciones a ciegas. El formato del programa también permite que el contacto que tengamos con los participantes sea absolutamente sensorial, por así decirlo. Todos los artistas tienen armonía en lo que hacen, entre su voz y cómo se mueven, lo que hacen, su cara y todo. Entonces me parece el formato más justo para dar un juicio a la voz. Y mientras que esta es la primera vez de estos artistas como entrenadores, Simone llegó con una carta bajo la manga gracias a su experiencia puliendo el talento de la hermana Cristina, ganadora de la versión italiana y cuya voz recorrió el mundo. Era mi alumna en una academia de Roma. Era demasiado tímida. Y yo pienso que fue útil porque le enseñé, a ella le dije de mirarse al espejo cantando, porque cantaba y hacía todo así, y no se movía, cantaba parada. Ahora viste qué hace, ¿no? Todo lo posible. Difícil competencia entre estos artistas y sus elegidos, de la que vamos a poder disfrutar el segundo semestre por las pantallas del 13. Esto se viene bueno, estamos acá los cuatro en The Voice Chile para encontrar la mejor voz, la gran próxima voz de nuestro país, con muchas ganas a pasarlo bien y a entregar todo lo mejor. ¿The Voice? The Voice Chile. The Voice, se lo pierdan. The Voice Chile. Se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Fue solo su voz la que la posicionó como una figura mundial, y es que esa es la esencia de este programa de talento. No importa quién sea, como luzca o de qué nacionalidad es, el jurado de espalda solo escucha. Sor Cristina, la monja que conquistó al público italiano, que acaparó portadas en varios continentes y se transformó en la ganadora de Voice, programa que ya busca talentos en Chile, que se repetirá en Santiago el próximo 7 de febrero, programa que promete jurados de lujo que entrenarán a las nuevas voces. The Voice Chile, pronto por el 13.